sexta, con la uña baja. Y yo puedo bajarla sexta y uña alta. Alta, acá está esta curva, está muy cerrada con la caja 53 pies. Ahí checa, miren cómo se han ido. Tienes que abrirte totalmente y el que va bajando se tiene que hacer alto para que te deje subir, de lo contrario no la armas y te quedas y valió gorro. Se quedó parado ese camarada, espera que yo suba, ¿ya vieron? Y ya que yo pase, él va a verificar que no venga nadie más y ya baja. Entonces, para todos los chavos nuevos, cuando vas bajando y el que va a subir tiene la preferencia. Porque si no respetas, si no le das la preferencia, pues imagínate con el peso y de subida, está canijo. Primero salimos de Chihuahua y entramos a Sonora. El peso que yo llevo es quinta y baja, entonces puedo bajarla en sexta y alta, no más, porque si no caliento balatas con el peso que yo llevo, ustedes se van a dar cuenta ahorita, porque voy a bajar y si tengo que frenar de emergencia para dar el pase a un compañero, pues tengo que tener una velocidad que pueda detener el camión.
De lo contrario voy a estar calentando balatas y ¿para qué quieres? Por eso muchos colegas se quedan sin frenos o calentaron balata, está canijo. Ya vamos a bajar la cuesta. Está muy fea. Ahí viene uno subiendo. Pero aquí sí la lía. ¡Ay! Pásale, pásale, pásale. Es lo que les digo, amigos, él se abre para poder subir. Tengo que esperar hasta que pasen todos, porque si no, aquí es donde pasan apenas. Pues ya ve cómo se abren, invadiendo el carril. Ahora imagínense. En aquellos años no existían las cajas de 53 pies. Ya pasó, ya podemos pasar. ¿Ya vieron qué es lo que les digo? Entonces tienes que manejar con mucha precaución. Bajas muy recio, no lo alcanzas a parar. Compañero, que les vale gorro, te paran y valió gorro. Ellos no respetan la preferencia. Bueno, aquí mira, no veo y tengo que ir despacio, por si viene uno subiendo alcanzo a pararme. Ahí está, ya la libré. Ay, es lo que les digo, hoy en día ya no existe la escuela vieja. La escuela nueva es que les vale gorro todo. Te ves tirado y les vale gorro. Pero eso sí, que no se queden ellos tirados porque empiezan a llorar. Pásale, pásale, pásale ahí. Y cheque cómo se abren. Entonces, por eso tienes que ir despacio para que puedas tú parar el equipo. De lo contrario, con la velocidad que tú vas y frenando de esa forma, obvio que vas a calentar balatas. En esta velocidad puedes bajar muy a gusto, sin problemas, y no se te calientan las balatas. Aquí hay otra curva cerrada, entonces vas bajando de velocidad para que puedas frenar a tiempo por si viene uno subiendo. No lo ves, no se ve. Ay, ojeras, no asustes, viene vacío el compa.
y ya voy bajándole velocidad para que ese compa suba. Ya ve cómo su remolque invade mi carril. Y yo con la caja de 53, pues no la libro. Ya le solté otro cambio. Ya que es pura recta bajadita. Y aquí en la inspección ganadera, ahí nos paramos. Y ahí termina, señores. Espero que hayan disfrutado de este video. Y así como este, van a encontrar muchos más.
hemos bajado ya el puerto San Luis. Y cuídense mucho, gracias por apoyar el canal. Estamos en el siguiente episodio. Alista las palomitas con Shazam. ¡A hijo de su madre! ¿Cómo la ven, amigos? Para apagar toda la maquinaria. Cámaras y todo. Y guardar todo, cargar. Y ahí estamos, amigos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Su amigo Sergio Méndez. Ochito nomás. Bueno.